¡Hey! ¿Qué pasa, mozo? ¿Qué pasa, moza? Bienvenidos y vamos otro día más y hoy traemos un nuevo juego y esta vez un juego triple A, Gears of War 4. Vamos a jugar la campaña, vamos a empezar la campaña, vamos a ver qué tal. Este juego yo he jugado casi todas las partes, ¿no? Y vamos a ver lo primero que tenemos que hacer. Como siempre sabéis, vamos a darle a para jugar. Estamos jugando desde Xbox One X. Y vamos al lío, que tengo ganas de jugarlo. Porque la verdad es que yo no he jugado. Mira, aquí me está saliendo que tenemos un evento festivo. Gears Navidad 2017. Esta es una época de Concordia. Queremos participar en el espíritu con el mayor evento de Gears of War navideño. Vale, muy bien. Podemos registrarnos. Vamos a registrarnos, ¿no? Vamos a internet. ¿Y eso? No sé. Bueno, mira, para que no. Vale, tenemos esto muy bien en diciembre. Esto luego lo vamos a hacer como la semana especial Navidad, ¿no? ¿Vale? Entre el día 23 y el día 31, que os digo, o como ya dije el otro día, que voy a hacer promociones especiales con unos personajes muy especiales. Muy especiales. Por eso vamos a hacer una promoción de Navidad que os va a gustar bastante, que va a estar bastante genial. Así que vamos a lo que hemos dicho, nos vamos a ir primero, no sé si hacer una personalización. Pues sí, vamos a personalizar nuestro personaje. Como empezamos, pues nos está diciendo que, bueno, dice que es nuestro personaje. Supongo que esto habrá que ir desbloqueando. Sí, efectivamente. Una chica, aquí tenemos otro. Vale, pues esto. Luego, que este me gusta. Chica, yo no soy muy a jugar de chica, pero bueno, vamos a jugar con el personaje directamente que nos trae y ya está, ¿vale? Luego tenemos el armamento, que también está por aquí. Y vale, pues ya está, lo vamos a dejar así. Y nos vamos a ir, decir que tenemos aquí enfrentamiento, horda, personalización, el inventario que llevamos, que lo vamos a mirar también, recompensa de horda. Bueno, esto supongo yo que habrá que ir jugando para ir consiguiéndolo. Y bueno, luego la tienda. Vamos ya directamente al lío. Vamos a hacer una campaña en solitario. Vamos a crear una nueva ya que yo no lo he probado antes, pero no he llegado a jugar, como quien dice. Aquí he probado, ha sido nada. Pues bueno, vamos al lío. Bueno, decir a todos feliz Navidad. Espero que tengáis una Navidad estupenda, que todos lo disfrutéis, cada uno en su país de su forma, ¿no? Aquí en España se celebra de una forma, Nochebuena, te juntas familia, Nochevieja, fiesta, cotillones y toda esa historia. Y venga, vamos a ver qué tal la historia, cómo va. Vamos a ello. Empezamos con el prólogo, el recuerdo. Un segundito que vamos a hacer una cosa. Si nos deja, bueno, ahora cuando nos deje. La primera ministra Jin conmemoró el 25º aniversario del final de las guerras Locust. Ya sabéis que yo no escucho el juego porque estoy, como siempre digo, este es el hombre, este es el de las primeras partes, ya está en silla de ruedas y viejito, ¿eh? Y comenzamos con la acción, estupendo. En marcha. Vale, vamos a darle a esto, nos vamos a ir a opciones, nos vamos a ir a sonido. Y vamos a bajar subtítulos, vamos a ponerlo. Y el volumen de la música lo bajamos. Dejamos nada más que el volumen de los efectos, los diálogos. Así no tenemos problema de que nos salte el copyright. Y vamos a ello. Este juego lo voy a subir. La verdad, lo voy a subir toda la calidad que pueda. Si acabamos con las Vale, torres de esto aquí, le damos a comunicación, LB y nada dice que el estado objetivo, ¿vale? cesa. Nos vamos para allá, vámonos. Bien. El objetivo que tenemos es que tenemos que destruir la torre. Y aquí empieza con los enemigos. Vamos a Independientes. cubrirnos. Arriba, Y vamos primero comando. para allá.
fuera de allí. Ha cubierto. No te quiero. Vale, allí tenemos más enemigos. Fuera. Ya no sé si estos son los Cordy o los Orbi, no me acuerdo cómo se llamaban los enemigos. No me acuerdo si son estos. Vamos a ver, por aquí, porque vamos a necesitar. Es mejor coger arma de ellos, porque así vamos cogiendo munición. Y es más difícil. ¿Hemos cambiado el arma? No, yo no quería eso. Quería esta, vale. Saltamos. Perfecto. Vamos, el comandante espera. Este juego seguramente lo conozcáis. Probablemente. Esto me voy a venir por aquí, estoy viéndolo de reojo. Y vamos a hacer lo que se suele hacer. No hay de frente. Tenemos un barrilito ahí. Ah, muchacho. Vale, perfecto. Fuera. Vamos a hacer la primera misión. ¿De acuerdo? Ya sabéis, luego cuando eso cogeremos y continuaremos la campaña. Ya es que este juego, yo soy muy de shooter, no sé si lo sabéis. Me encantan los shooters. Me encanta, por no decir que son mis juegos preferidos. Llevamos una escopeta aquí también, que vamos a cogerla. Y llevamos pistola corta, vale. Podemos coger la pistola corta también. Tenemos que colocar una carga explosiva. Vale, pues aquí la carga explosiva la colocamos. Nos retiramos. Vale, entra en... ¿Y qué pasa? Vamos a ver. La pone ahí y explota aquella. ¿Está bien eso? Bueno, continuamos. Las dos torres de radio fuera. Y vamos a continuar. Bueno, chicos, deciros que muchísimas gracias a todos los que me estáis dando apoyo. Que de verdad os lo agradezco. Disculpadme si algún día se me pasa que subáis un vídeo, que subáis esto, que subáis lo otro. Disculpadme, pero dadme tiempo. Hay mucha gente que sois de fuera. Y yo sé que lo mismo que me gusta a mí, que me den like, que me den esto, os gusta a todos. De verdad, disculpadme si no... Muchas veces se me pasan. Recordádmelo, a mí no me importa que me lo recordéis, de verdad. Os lo digo en serio, no me importa. Me lo recordáis y ya está. Que no hay problema. Estamos. Vosotros me lo recordáis y no hay problema ninguno. De verdad os lo digo, ¿eh? De verdad. Pero por favor, no enfadéis por esas cosas ni nada de eso que no es necesario. Hay mucha gente que... Yo lo entiendo. No os digo que no, lo entiendo que... Que a veces puede ser que se me pase, pero no lo hago adrede, de verdad, ¿eh? Hay mucha gente que se me ha desuscrito por eso. Pero bueno, si de verdad os gusta el contenido que tengo, por favor, tened un poquito de paciencia. Que no es algo que lo haga conscientemente. De verdad os lo digo, de verdad. De verdad os lo digo. Luego el horario es muy importante también, compañeros. El horario es súper importante. Ya que soy de fuera, muchos de ellos, y me cuesta trabajo seguir lo que es el tema del horario, ¿no? Yo soy de España y hay gente que cuando vosotros estáis despertando, nosotros nos estamos acostando y toda esa historia. Entonces ese es el tema, no es otro, de verdad. Bueno, vamos a dejar ya esto, que no es tampoco una cosa que sea importante. Bueno, venga, continuamos. Hemos destruido a esta gente, ¿vale? Hemos destruido la torreta que estaba dando la tabarra por ahí. Y nos venimos aquí. Y supongo que un compañero se tendrá que ir a otro. Al otro sitio. Y con eso, el asalto está oficialmente en marcha. Vamos. Ya conocéis la rutina. Eliminar a los guardias, entrar ahí, recuperar los planos y largarse. ¿Y qué hace el martillo del alba ese? Ganar la guerra. Y si hacemos nuestro trabajo, todo esto quedará limpio y los científicos independientes recibirán una oferta que no podrán rechazar. ¡Nos apuntamos! ¡Vamos!
laboratorio delante. ¡Destruidlos! ¡Hora de irnos! ¡A quién le toca! ¡Dispersaos! ¡Aquí me parece muerto! Vale, estamos dentro. Es hora de reunirse con el comandante. ¡Vamos! ¡En el momento justo! Igualmente, señor. Vamos a por esos independientes para poder seguir con la función. Sí, señor. ¡Granada, independientes! ¡Va! ¡Vienen del laboratorio! ¡Sigue así! ¡Ahí va uno! ¡Lo tengo! ¡Laboratorio asegurado! Tengo ojos, soldado. Ahora por esos planos. ¡Justo a tiempo! El laboratorio no se va a abrir solo. Hágase un lado, soldado. Esos científicos no se mueren por conocernos. ¡Bruce! ¡Sé bueno y abre la puerta! Díaz, escuchad. Si no salimos en 10 minutos, cancelad todo y largaos. Vale, Santiago. Veamos a nuestros nuevos amigos. Lo sigo, comandante. ¡Papá!
Independientes, izquierda. ¡Echadnos del laboratorio! ¡Mears! ¡Tenemos los planos del martillo! ¡Volvemos arriba! ¡Que no pasen! ¡Siguiente! Está asegurado. Limpiador, ve a la playa para sacar a Marley. ¿Oyes eso? ¡Morteros! ¡Los trolls nos atacan con morteros! Pues les sugiero que corran, comandante. ¡A la playa! ¡Moveos, moveos! ¡Corred, salid de aquí! ¡No paréis! Solo dos años después, un nuevo horror, un nuevo enemigo, una nueva guerra. Control, una cosa. Desviad el convoy del coronel. Perdone, cabo. Ya casi llegamos. Negativo, negativo, control. La casa de los soberanos es zona roja. Cabo Kim, la ciudad entera es zona roja. Entendido, control. Vamos, Gears, el convoy del coronel Hoffman va a necesitar protección. ¡Cabo! ¡Entramos con todo! ¡Casi estamos, control! ¡Oh, mierda! ¡Es el convoy! ¡Cuidado, cuidado! ¡Más de esas putas cosas! ¿Pero qué cojones está pasando? ¡Vamos! ¡Esto ya está! ¡Pero apunta bien! ¡A mí me parece muerto! ¡Ayudad al coronel! ¿Qué coño es esto? ¡Abrí fuego! ¡No le hago nada! ¡Las armas no le hacen daño a esa cosa! ¿Qué tal algo más grande? ¡Cabo! ¡Hay un martillo del Alba en esa camioneta! ¡Voy! ¡Soldado, asegure ese martillo! ¡Por ese martillo! ¡Tenemos el martillo! ¡Satélites listos! ¡Pasa a ese hijo de perra! Thank you.
destrozarlos. ¡Toma ya! ¡Mierda, son duros! ¡Mierda! ¡Ha vuelto! Pues házelo de nuevo. ¡Ya está! ¿Cómo te llamas, cabo? Kim, señor. La teniente Stroud y yo necesitamos escolta. ¡Felicidades! ¡Te tocó! Tenemos que entrar. ¡Ahora! Tengo el código de la puerta, coronel. Vaya, bien por ti, hijo. Desciende las escaleras con el martillo. Volveré en cuanto pueda. ¡Mierda! ¡Qué mal! ¡Muy bien! ¡Ya habéis oído al cabo! ¡Que no entren! ¡Vienen a por nosotros! ¡Usa el martillo! ¡Mierda! ¡Cuidado! ¡Repelenlos! ¡Repelenlos! ¡Necesitamos refuerzos! ¡Joder! ¡Ni de coña! ¡Seguid luchando! ¿Eso es todo? ¡Ah, mierda! ¡Es una locura! ¡Que no se acerquen a la puerta! ¿Entendido? ¡Oh! ¡Mierda! ¿Qué es esa cosa? ¿A quién le importa? ¡Fríela! Cientos de miles habían muerto. El día de la emergencia se ganó su nombre. Como muchos de vosotros, yo era solo una niña. Fueron tiempos de oscuridad. Y nuestra victoria no estaba garantizada. Sé que sois médicos, pero necesito a todo el mundo en el muro ya. Atienda a ese soldado ya.